¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarle en este programa Trayectoria de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Hoy vamos a platicar acerca del vino, acerca de la cultura de este elemento que ha acompañado a la humanidad durante toda la historia. Acompáñeme, tenemos un programa muy interesante. Su aroma y saborearlo se traduce en sensaciones que subyugan todos los sentidos. El vino siempre fue una temática desde la antigüedad de alegría, de fiesta, de reuniones, de convivir momentos, por la mayoría felices, pero también momentos tristes, ¿no? Es un excelente acompañador en la vida de una persona. Acompañante, más bien, perdón. El vino se disfruta desde los más remotos tiempos. La uva fue uno de los primeros cultivos cuando el hombre se hizo sedentario. Se tienen registros arqueológicos que refieren la existencia del vino hace más de 5.000 años. Españoles y fueron principalmente los sacerdotes quienes iniciaron el cultivo de la vid en estas tierras. Bueno, lo que pasa es que pasan muchas cosas. En primera, nosotros teníamos otras bebidas, otras tradiciones, otras bebidas indígenas. Podríamos mencionar el tepache, el pulque, el colonche, tantas bebidas nacionales que se están perdiendo, desgraciadamente, ¿sí? Y estas eran las bebidas que se utilizaban. Además de que en un principio la vid se cultivó y también la trajeron principalmente los sacerdotes con la intención de utilizar el vino en sus misas, ¿sí? Pero después hubo una prohibición. Se empezó a producir tanto vino que esto no convenía al rey de España, porque entonces ya no había exportación de vino español a México y se prohibió seguir elaborando vino en México. Entonces, nada más se continuó elaborando para las misas. Y pues no fue una tradición que los mexicanos siguieran, porque no era un producto. Los vinos. Bueno, tenemos la mala costumbre de decirle vino a cualquier bebida alcohólica, ¿verdad? Nosotros en la universidad siempre les recuerda a los alumnos, vino es el resultado de la fermentación del jugo de la uva, ¿sí? Los demás les puedes decir alcohol, etílicos, espirituosos, chupes, tragos o como te guste, pero no vino. El vino es el resultado de la fermentación del jugo de uva y entonces solo existen vinos tranquilos, que son todos aquellos vinos que no tienen efervescencia, que hay blancos, tintos y rosados, vinos espumosos o vinos de aguja, que también tienen cierta efervescencia, pero menor, y vinos fortificados, que es el resultado de un vino fermentado, pero donde se le añade también un aguardiente al final, como el Oporto, el Jerez y algunos otros más. Vinos los hay para el gusto de todos y para todos los bolsillos. Además, dentro de sus virtudes, tiene una muy interesante. Tomar una copa de vino diariamente aporta beneficios a la salud. Sí, hay vinos caros,
que se deberían de beber o se acostumbran a beber en ocasiones especiales porque no son accesibles. Pero pudiera haber otros mucho más accesibles que pudieran sustituir a un refresco, a un agua fresca. Y además de que es más saludable beber vino en la comida que cualquier otro producto. Porque se ha demostrado que los refrescos y todas estas bebidas diluyen los jugos gástricos y entonces la digestión es más lenta y el vino es del mismo pH que los jugos gástricos y entonces ayuda a la digestión. La persona tiene mucha mejor digestión si acompaña sus alimentos con vino. Además de que se ha demostrado de que es un producto que ayuda a los problemas, bueno, no ayuda, previene los problemas cardiovasculares, de circulación, buena retención de memoria, mejor vista, para todas las personas que han consumido a lo largo de su vida, con moderación y constancia, vino. ¿Cómo se logra un paladar experimentado? ¿Cómo se inicia una persona en los secretos del buen vino? Para catar un vino tenemos que asegurarnos de que el vino venga en buenas condiciones, ¿no? ¿Cuáles son esas buenas condiciones? Es temperatura de almacenamiento, posición de almacenamiento y iluminación, ¿no? Y por obvias razones tenemos hoy iluminada la cava, pero bueno, normalmente las cavas tienen luz media, baja o oscura totalmente. La mayoría de las botellas de vino, excepto las de vino blanco, son color olivo, verde oscuro, que eso no permite el paso de los rayos ultravioleta, un poco como los lentes, ¿no? Los lentes para sol. Y la temperatura de cava debe ser de 12 a 14 grados centígrados, con la posición de la botella vertical, como lo vemos aquí, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace la posición vertical? Bueno, hace que el corcho se expanda y al tener el corcho expandido, la botella va a estar perfectamente sellada, ¿no? Si tú tienes la botella en posición vertical, el corcho se va a contraer y eso va a permitir que entren bacterias o contaminaciones a ella, ¿no? Una vez que tenemos asegurado que el vino estuvo almacenado en condiciones adecuadas, entonces podemos proceder a la cata. Se abre la botella y se sirve, ¿no? Se sirve para probarlo. Normalmente en una degustación se utilizan de 30 a 45 mililitros de cada vino que vas a degustar. Esto con el objeto de dar siempre dos tragos, uno primero para tener una primera impresión y el segundo para confirmar esa primera impresión, ¿no? No se necesita más vino para catar. Esto quiere decir que de una botella, si tú quieres hacer una cata, tú puedes fácilmente catar 16, 18 gentes pueden catar de una misma botella. No necesitas gran cantidad de vino para eso, ¿no? Y bueno, vamos pasando a lo que sería ya la cata. Con una copa de vino les vamos a hacer una pequeña demostración, ¿no? Bueno, hablamos de básicamente tres niveles de cata, ¿no? Una que es la cata más sencilla, que es una cata hedonista, donde simplemente estamos viendo las características de un vino y discutiéndolo entre amigos de una manera, podemos decir, informal. Tiene su cierta formalidad, pero de una manera informal en la mesa. Están las catas de concurso, que son catas profesionales, y están las catas científicas o enológicas, que son realmente las que hacen quienes fabrican el vino, ¿no? Que eso sí van a una profundidad impresionante en cuanto a sus características. Pero con mayor o menor profundidad, todas tienen básicamente cuatro pasos, ¿no? Son cuatro pasos que se resumen en estas palabras. La primera es una apreciación visual, se hace una apreciación visual del vino. Lo segundo es una apreciación olfativa. Lo tercero es una apreciación gustativa, que está combinada con la táctil, es decir, el tacto, ahí interactúa de una manera muy importante. Y la última es la suma de las tres, es la suma de lo que vimos, lo que olimos y lo que probamos, que nos da la conclusión final, ahora sí que el resultado, ¿no? Son cuatro pasos, hay cierto ritual, y bueno, hay que seguirlo porque eso nos da, ahora sí que la definición o nos da las características generales de cierto vino, ¿no? Primero empezamos, ¿no? Empezamos con la parte visual. Tomo esta servilleta un poco en la idea de que el vino siempre debe verse contra una superficie blanca, ¿sí? Hay la mala idea de levantar la copa, ¿no? Pero si yo levanto la copa y detrás de la copa hay una persona que tiene la camisa anaranjada, pues bueno, el vino se va a ver de otro color, ¿no? O sea, lo ideal es siempre ver el vino contra una superficie blanca, como en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que vemos a la vista? Se ve la intensidad del color, la limpidez del vino y otro dato importante es la untuosidad. O sea, si el vino se cuelga o no se cuelga de la copa, que es indicador de algunas cosas de las cuales voy a ir hablando en este momento, ¿no?
En el caso concreto de este vino, tenemos pues, que tiene un color rubí brillante. Es un vino muy limpio, ¿sí? No tiene ninguna contaminación, o sea, no hay ningún rasgo de algún posible defecto. Y con respecto a la untuosidad o a que si se cuelga o no, el vino se gira un poco en la copa, se ve a contraluz, aquí sí, para ver si hace lo que se conoce como lágrimas, ¿no? Las lágrimas son indicadores básicamente de densidad y cuerpo, ¿sí? Si un vino se cuelga mucho de la copa, si hace lágrimas lentas y muy densas y gruesas, ese es un indicativo de que el vino tiene ciertos niveles de densidad, ¿no? O que tiene cierto nivel de alcohol. No es un indicativo que esté bueno o malo, como se ha pensado algunas veces. Simplemente nos indica, tiene más o menor densidad, tiene más o mayor glicerina o graduación alcohólica, ¿no? El segundo paso para la degustación es el aspecto aromático, que se hace en dos pasos, diría yo, ¿no? El primer paso es un primer acercamiento sin que el vino esté girando en la copa, o sea, sin que haya movimiento. Y en este primer acercamiento tenemos básicamente el reconocimiento de la gama de aromas primarios, que son los que vienen de la fruta, y también cuando los defectos son muy fuertes, como el aroma del corcho, el corchado, que propiamente no es aroma a corcho, sino es una contaminación que proviene del corcho, que es muy característica, se detectan muy rápido cuando en este primer acercamiento, ¿no? En este segundo acercamiento, giramos la copa para que el vino genere una turbulencia que va a hacer que los aromas exploten y se proyecten hacia nuestra nariz. El vino girando se acerca de nuevo a la nariz, literalmente metemos la nariz a la copa, estamos catando, así se hace, y vamos a sentir la explosión de aromas. Es impresionante la diferencia. Cuando tú tienes un acercamiento nada más con el vino estático, hueles unas cosas, y cuando lo giras hueles las cosas que olías en estático, más todo lo que se volatilizó al girarlo, ¿no? En el caso de este vino, es una mezcla de dos uvas, es un Cabernet Sauvignon con Merlot, es un vino extremadamente frutal, muy expresivo. Esa es una de las cosas que hay que ver en el olfato, la expresividad de un vino, si proyecta esas características hacia nuestra nariz. No tiene gran complejidad, cuando hablamos de complejidad hablamos de la suma de distintos aromas. Es un aroma muy franco, muy simple, pero muy expresivo. Huele muchísimo a fresa, huele mucho a cereza también. Y es impresionante, huele muy frutal. Y yo diría, en este caso tiene una ligera nota especiada, que también es un aroma primario que viene de la fruta y es un aroma ligeramente apimentado, ¿no? Como pimienta con una cierta nota de eucalipto o menta, ¿no? Que es muy característica de Cabernet Sauvignon, ¿no? De la uva Cabernet Sauvignon. Cuando hablo de aromas primarios, es muy importante mencionarlo, me refiero a los aromas que vienen directamente de la fruta. Hay aromas secundarios, que son los que vienen del proceso de vinificación. Es un poco complicado, técnicamente hablando son tal vez los más difíciles de entender, pero son los que vienen del proceso de vinificación, y los aromas terciarios son los que vienen del añejamiento. La suma de primarios, secundarios y terciarios nos da lo que conocemos como bouquet. Este vino no tuvo añejamiento en barrica, es un vino joven, no tiene aromas terciarios, ¿sí? Entonces no tiene bouquet, ¿sí? El bouquet es, la traducción literal es bouquet racimo, ¿no? Entonces al decir bouquet es el racimo de aromas, y ese racimo está formado por tres aromas, primarios de la fruta, secundarios del proceso y terciarios del añejamiento, ¿no? Y el contacto con la madera. Aquí no hay terciarios, no hay bouquet. En tercer punto viene la apreciación gustativa. La apreciación gustativa, hay que poner un poco de vino en nuestra boca, hacer pasar aire a través de este vino y hacer una turbulencia interior, mojar toda nuestra boca, paladar, lengua, el interior de los cachetes, todo lo que se pueda para sentir realmente el vino, ¿no? Lo voy a hacer, yo le digo a la gente, se ve feo y se oye feo, pero así se hace y es importante hacerlo de esta manera, ¿no? Va. Literalmente hago un buche con él, entonces toda mi boca se está impregnando del sabor del vino, de la temperatura del vino, de la textura de ese vino, ¿no? Este es un vino suave, con cierta tendencia ácida. Es lo primero que percibió mi boca. Siempre el primer trago es un poquito ácido por nuestro pH bucal. Hay que dar ese segundo trago que mencionábamos al principio. Y es un vino bien balanceado, aunque tiene esa cierta tendencia ácida que la tiene cualquier vino joven. No es un vino muy potente, alcohólicamente hablando.
No es un vino muy largo, es decir, al dar el trago el sabor no se queda mucho en mi boca, pero sí confirmé en mi conducto retronasal todos esos aromas frutales, ¿no? Tengo la boca así llena como de fresa, ¿no? Es muy aromático en ese sentido este vino y eso es una virtud, ¿no? Otra cosa que podemos checar en boca, que es importante, es la temperatura y la textura de este vino, ¿sí? La temperatura de este vino es la adecuada, la temperatura de degustación es de 18 grados, en este caso está a 18 grados, y la textura, los vinos tintos tienen una sustancia que se llama tanino, entre más taninos tiene, más rugoso será en tu boca, entre menos taninos tiene, menos rugoso será en boca, en este caso es un vino suave, tiene una astringencia muy suave, ¿no? Muy buena temperatura y una astringencia suave. Yo diría que este es un vino muy potable, ¿no? Muy fácil de tomar. Bueno, existen copas especiales para degustación. Esta copa fue diseñada por la compañía Riedel, que se han especializado en la elaboración de copas para catar vinos. Se han diseñado copas especiales para cada tipo de vino. Sin embargo, esta copa se le conoce como copa universal de catado. En un concurso de vinos es un poco al revés. No puedes usar copas diferentes. Tienes que usar la misma copa para todos los vinos, porque si usaras copas distintas, entonces habría condiciones distintas de aromatización. El vaso inferior o el tallo de la copa se utiliza para, es la medida de degustación, son 30 mililitros, y este vino es exactamente el que vamos a catar y el que queda. Cuando tú inclinas esta copa, para eso está hecha, los 30 mililitros son los que quedan exactamente en la curvatura de la copa, en la forma del vaso, ¿no? Giras la copa sobre la mesa y entonces la copa, que esta sí es una copa de cristal, 100% cristal, se va a impregnar del vino y después procedes a olerlo y a ver las lágrimas, ¿no? Aquí estamos viendo cómo escurren las lágrimas. Como es cristal, el cristal es más poroso, escurren de manera más lenta que en un vaso de vidrio normal, en una copa de vidrio normal, y pasamos a olerlo, ¿no? Esta copa tiene incluso diseñada la base para que tú lo tomes de la base, tiene una especie como de agarraderita, aquí tiene un bordo para que lo puedas detener aquí y no lo tomes del tallo como se debiera tomar cualquier copa para que no calientes el vino, ¿sí? Se toma del borde, ¿no? Lo curioso en esta copa es que no necesitas girar, de hecho, si lo mueves, pues casi no gira, es una copa que la gira sobre la mesa y es pues perfecta porque se impregna hasta arriba, ¿no? Se impregna hasta el borde. Bien. Es simplemente una copa de degustación, ¿no? Disfrutar al máximo los aromas de un buen vino y percibir adecuadamente su estilo y personalidad requiere de copas diseñadas expresamente para él. La copa tiene una importancia muy grande. Hay una empresa muy ya notoria que tiene el siglo pasado produciendo, se dedicó específicamente a estudiar una copa por uva o por varios, o según tipos de uva, donde se puede desarrollar mejor la expresión máxima del vino, de la uva en este caso, sus características, sus matices, sus bouquets, términos comunes, dijimos, que se usa por un expresar o definir un vino. La empresa, se puede mencionar, no hay ningún secreto, no es publicidad, pero son los pioneros, se llama Riedel. Ellos empezaron a estudiar que los vinos, no ciertos, todos, tomándolos en ciertas copas, explotan, desarrollan lo máximo de su expresión. La plática de las copas es muy amplia y vasta, ¿no? Porque hay de las formas, desde las formas, hasta la calidad del material. En este caso estamos hablando de un vidrio que no es cristal y es cristal templado. Es una excelente opción, si no la mejor, según yo, para catar un vino o probarlo o degustarlo. Ok. No me atrevo a decir que hay una copa por cada uva, pero sí hay varias copas por distintas uvas y por distintos vinos, como queremos definirlo. Esta, por ejemplo, que es una clásica copa para champán, igual, todas son del mismo material, todas las copas que están viendo son de cristal templado.
¿Por qué, por ejemplo, tiene esta forma? Por el tipo de vino que estamos tomando, son vino espumoso, son vino de burbuja. Aparte de la practicidad, de la cantidad que espuma mucho, tiene una característica. En un vino espumoso, en este caso una champaña, la palabra clave es el perlage. El perlage es el tamaño de la burbuja. En una copa alta y delgada, como en este caso, es la más indicada para ver las características específicas de cuánto bueno es. Nunca usamos la palabra malo en el vino, de cuánto bueno es o cuánto más bueno podemos definirlo o de qué calidad es, en este caso, una champaña. Lo más apropiado, una copa alta y delgada, que después son de forma más cónica, pueden ser un poquito más anchas, pero siempre con un final muy largo. Otra cosa muy importante que tiene de relación a la copa es por qué se hacen de este tamaño, por qué no la hacen así y delgada. Bueno, uno es practicidad. Practicidad por lo siguiente. La forma con la cual podemos agarrar una copa. Ahí podemos hablar mucho, pero principalmente la gente la agarra de esta forma. Si en este caso fuera un vino blanco, y que el 99% sirven fríos, sería un error agarrarla de esta forma, porque calentamos el vino. Entonces, lo más indicado y lo más práctico es que tenga un estelo largo por la mano. O hay mucha gente que también agarra de esta forma cuando, si no fuéramos al restaurante y fuéramos en un cóctel, llevamos la copa de paseo, así dicho, o la sirven. Entonces, también es muy práctico agarrarlo por la base. Entonces, uno de los factores muy importantes son los siguientes. Aparte de la elegancia, por supuesto. La apertura tiene mucho que ver también, ahí sí regresamos a lo que es los vinos. En este caso, si notamos por qué un tinto necesita una apertura muy grande, un blanco menos y una champaña todavía menos, por el hecho del buque o aromas, primario, secundario, terciario, es una práctica ya aparte, pero sí es parte de aroma terciario. En este caso, ya cuando es un vino tipo los que estamos viendo que llevan bastante periodo de barrica de 12, 18, hasta 24 meses, 36, llegando a gran reserva. Es muy importante porque en una copa como esta es casi imposible alcanzar a percibir todos estos aromas. Necesita una copa amplia, con una base que cierre ligeramente al final, porque se mantengan, al mismo tiempo se desarrollen, queden adentro, pero sí que abran. Hacer una cava en casa requiere de varios elementos que hay que tomar muy en cuenta para proteger y conservar nuestro vino. Bueno, aquella tradición o costumbre que conocemos básicamente en los países europeos es que la cava se hiciera en el subsuelo. Eso tenía una explicación técnica muy sencilla, ¿no? El hecho de que esté en el subsuelo era porque en el subsuelo se mantenía una temperatura constante, una temperatura que oscila a los 14 grados. Lo que es importante en una cava no es que sea en el subsuelo o arriba o abajo. Si nosotros queremos hacer una cava en casa, hay formas de hacerla de manera pues, muy sencilla, ¿no? Sin necesidad de tener que hacer toda una construcción en el sótano de tu casa o qué sé yo, una vez que ni el espacio tiene en un departamento, pues, ¿cómo le haces, verdad? Es imposible, ¿no? Lo que yo recomiendo siempre es que se utilice un lugar que esté alejado de donde haya aromas muy fuertes, como por ejemplo, no utilizar el lugar donde tienes las cosas de ferretería, que tienes pinturas, que tienes tinner, que tienes ese tipo de cosas ahí. Porque el corcho es permeable, no es impermeable. O sea, el corcho permite que todo eso pase. Entonces, va a absorber aromas de tinner, ¿no? Donde hay ajo, donde hay cebolla en la cocina, en la despensa, es fatal poner las botellas de vino porque el aroma de cebolla es tan fuerte o el del ajo que pueden penetrar el corcho, ¿no? Trata de buscar un closet, un ropero, una despensa, un lugar donde no haya ni aromas ni incidencia directa del sol, ¿no? Normalmente en el interior de una casa aquí en Guadalajara andamos en temperaturas de verano, andamos rondando los 20, 24 grados al interior, a la sombra, ¿no? No es la temperatura ideal, pero podemos guardar vino ahí, va a conservarse menos tiempo. O sea, entre más calor hace, el vino evoluciona más rápido. Pero puedes tener botellas 3, 4 años, sobre todo botellas de vino tinto, el vino blanco normalmente no debe de añejarse. Puedes tener botellas de ese tipo y no les pasa nada, ¿no? Ahora, si tú tienes la posibilidad de poner un sistema de refrigeración, un sistema para bajar la temperatura, pues es lo ideal. Y existe, ¿no? Hay dos formas de hacerlo. Una es, se venden refrigeradores especialmente diseñados como cavas,
que son tal cual como un refrigerador que mantiene esa temperatura constante, o se venden equipos muy similares a los equipos de aire acondicionado que se adaptan a un cuarto especial. Tú das las dimensiones de tu cuarto, hay compañías que los venden, y este equipo tú lo pones y te va a mantener durante todo el año esa temperatura constante, ¿no? Importantísimo, como lo ven aquí en esta cava, es tener las botellas en posición horizontal siempre, y eso, como lo mencionamos al hablar de las condiciones para catar un vino, eso con el objetivo de que el corcho esté siempre mojado, está dilatado y entonces va a estar en sus condiciones de sellado adecuadas, ¿no? Partiendo de la base de que el vino es para tomarse y no necesariamente para guardarse, pues aquí se desprendería la pregunta, ¿cuál es el tamaño ideal de mi cava, no? O sea, ¿cuántas botellas debo de tener en una cava? Yo lo que recomiendo es el vino que tú vas a tomar durante un año, ese sería un buen parámetro, ¿no? Si tú tomas una botella de vino a la semana, pues estás hablando de 52 botellas. Si tomas una botella de vino al mes, 12 botellas, de 12 a 24 botellas que tú tengas para poder escoger. Y lo que tienes que ir haciendo es supliendo las botellas que vas comprando, ¿no? Ahora, lo que sí es ideal y es importante considerar es que el hecho de que una cava sea chica o grande no tiene que ver con que sea buena o mala. La cava es una cuestión personal. Tú haces el tamaño de la cava como tú quieras, ¿no? Habrá gente que le gusta coleccionar vino y tener vinos excepcionales y tendrá 15, 20 mil botellas. Yo conozco cavas incluso aquí en la ciudad de cantidades impresionantes de vino, que bueno, son gente que incluso compra y vende de manera como hobby, ¿no? No tanto como negocio, sino ya es una cuestión de hobby, ¿no? Pero la base es esa, o sea, el vino se hizo para tomarse, no para guardarse. Los vinos se guardan porque evolucionan, pero hay vinos que con el tiempo también se echan a perder. Entonces, lo que tú tienes que estar haciendo con tu cava es darle la vuelta, es decir, te tomas una, repones otra, te tomas cuatro, metes cuatro nuevas, y ahí vas probando y vas viendo, ¿no? Es muy bonito hacer lo que se llaman colecciones verticales, algo que yo recomiendo mucho, tratar de guardar vinos de la misma marca, pero de distintos años. Por ejemplo, compras una botella de un vino, ¿no? Un Merlot chileno, por decir algo, de la casa fulana de tal, cosecha 2000. El año que entra, vuélvelo a comprar, 2001, 2002, 2003, y en el tiempo vas a hacer lo que se llama una colección vertical. Tienes 6 botellas de años seguidos de un mismo vino, y luego las catas, es impresionante la diferencia. Entonces puedes ir viendo cómo un viñedo evoluciona de un año a otro, cuáles son las diferencias del añejamiento. Son ejercicios muy interesantes y que nomás se pueden hacer pues con un poquito de afición, ¿no?